nos enseña a ser grano de trigo en la tierra, que es sembrado con dolor, pero goza la cosecha. Del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado Jesús sacramentado. Son muchos los dones de Dios que podemos contemplar en nuestra patria. La Virgen Reina de Chile nos ayuda a comprender la belleza de Dios en las montañas, en los valles y en el mar. Nos hablan a diarios del Creador y de su amor a nosotros que habitamos en este desierto y que queremos seguir caminando buscando la alegría y el gozo a través del baile, la alabanza y la gloria al Creador. Amén. Señor, que me llamas a reconocer mis errores, te pido que ilumines mi camino a tu divina misericordia. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Amén. Que la luz de Cristo ilumine nuestros corazones y junto a tu palabra seamos más dignos de ti. Escuchemos con atención. Lectura del libro Isaías. Escúchenme, islas lejanas, pongan atención, pueblos. Yahvé, me llamo desde el vientre de mi madre, conoció mi nombre desde antes que naciera. Hizo de mí mi boca una espada cortante y me guardó debajo de su mano. Hizo de mí una flecha puntiaguda que tenía escondida entre las otras. Él me dijo, tú eres mi servidor Israel, y por ti me daré a conocer. Mientras que yo pensaba, he trabajado en balde, en vano he gastado mis fuerzas para nada. Yahvé, sin embargo, protegía mis derechos, mi Dios guardaba mi salario, pues soy importante para Yahvé, y mi Dios hizo mi fuerza. Y ahora ha hablado Yahvé, que me formó desde el seno materno para que fuera su servidor, para que le traiga a Jacob y le junte a Israel. No vale la pena que seas mi servidor únicamente para restablecer a las tribus de Jacob o traer sus sobrevivientes a su patria. Tú serás, además, una luz
para las naciones, para que mi salvación llegue hasta el último extremo de la tierra. Repitamos todos, te doy gracias, Señor, porque fui formado de manera tan admirable. Te doy gracias, Señor, porque fui formado de manera tan admirable. Señor, tú me sondeas y me conoces. Tú sabes si me siento o me levanto. De lejos percibes lo que pienso. Te das cuenta si camino o si descanso. Y todos mis pasos te son familiares. Te doy gracias, Señor, porque fui formado de manera tan admirable. Tú creaste mis entrañas, me trasmaste en el vientre de mi madre. Te doy gracias porque fui formado de manera tan admirable. ¡Qué maravillosas son tus obras! Te doy gracias, Señor, porque fui de manera tan admirable. Tú conocías hasta el fondo de mi alma y nada de mi ser se te ocultaba. Cuando yo era formado en lo secreto, cuando era tejido en lo profundo de la tierra. Te doy gracias, Señor, porque fui formado de manera tan admirable. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. Se le cumplió a Isabel el tiempo de dar a luz y tuvo un hijo. Oyeron sus vecinos y parientes que el Señor le había hecho gran misericordia y se congratulaban con ella. Y sucedió que el octavo día fueron a circuncidar al niño y querían ponerle el nombre de su padre, Zacarías. Pero su madre, tomando la palabra, dijo, «No, se ha de llamar Juan». Le decía, «No hay nadie de tu partela que tenga ese nombre». Y preguntaban por señas a su padre cómo quería que se le llamase. Él pidió una tablilla y escribió, Juan es su nombre. Y todos quedaron admirados, y al punto se abrió su boca y su lengua, y hablaba bendiciendo a Dios. Invadió el temor a todos sus vecinos, y en todas las montañas de Judea se contemplaban todas esas cosas. Todos los que las oían, las grababan en su corazón, diciendo, pues, ¿por qué será este niño? Porque en efecto la mano del Señor estaba con él. El niño crecía y su espíritu se fortalecía. Vivió en los desiertos hasta el día de su manifestación en Israel. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. El nacimiento de Juan el Bautista fue un evento especial en preparación para la venida de Jesús. Estas primas anunciaron una nueva era en la historia de la salvación. Isabel afirmó claramente que debía llamarse Juan. Zacarías confirmó por el espíritu y su lengua se soltó y alabó a Dios. Había admiración y recogimiento por lo que había sucedido, que lo que se convertiría en niño. Se nos dice que la mano del Señor estaba con él. El nombre Juan significa el Señor es bondadoso. Isabel lo escogió porque ella tenía una gran experiencia particular de grandiosidad de Dios. Piensa como el Señor ha sido bondadoso contigo. El nombre es también importante para aquel que va a ser enviado de Dios. Él representará la cara de Dios y me viene a nosotros como bondadosos, como lleno de misericordia. Nosotros trataremos de llevar esa bondad, esa misericordia a aquellos que conocemos. El nombre Juan, que lleva este niño, nos dice, en su significado original, que Dios le ha mostrado un favor especial. El Señor está diseñando un nuevo futuro para la humanidad. Y Él ha llamado al recién nacido, nos anunciará a todos que esto es justamente lo que está pasando. Zacarías e Isabel han sido bendecidos con esta nueva vida en sus años de vejez. Y a través del milagro de un nacimiento inesperado y la muerte de Zacarías, las personas comprenden que aquí Dios está poniendo directamente de su mano los eventos. Saben que están en el umbral de un misterio. Thank you.
has buscado, ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca junto a ti. Buscaré otro mar. Tú sabes bien lo que tengo en mi barca. Necesitas mis manos, mi cansancio que a otros descanse, amor que quiera seguir amando. Señor, me has mirado a los ojos. Mi nombre en la arena he dejado mi barca junto a ti. Buscaré otro mar. Tú, pescador de otros mares, ansia eterna de almas que esperan, amigo bueno, que así te llaman. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. Buscaré otro mar. Junto a ti buscaré otro mar. Dios está tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como este canto lo puedes oír. Presentamos ante el altar la luz, signo de vida, signo de Cristo que nos saca de las tinieblas. ¿Cómo se ve en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 4? En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Aquellos que tengan fe por medio de él tendrán vida eterna. Esta vida es un don que Jesús trajo de Dios en un mundo moribundo.
Está la luz de Cristo, yo la haré brillar. Está la luz de Cristo, yo la haré brillar. Brillará, brillará sin cesar. Por todos los líderes, el clero y los ministros de la Iglesia de Cristo en todo el mundo, para que nos ayuden a profundizar nuestra fe en Dios y aumentar nuestro amor por los demás. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por los líderes de todas las naciones y de los pueblos, para que tiemblen la justicia con misericordia y sean efectivos en alcanzar la paz y el bien de todos los pueblos. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por nuestra sociedad religiosa, gitano de Cristo Rey, para que la luz de Cristo nos guíe siempre en nuestras vidas, en nuestro actuar y peregrinar. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre,
Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Señor, la mesa está servida. Te recibo junto a la luz que hoy llegará a mí espiritualmente. Creo, Jesús mío, que está real y verdaderamente en el cielo y en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi pobre corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno a ti, Señor. No permitas que jamás me aparte de ti. Amén. María, Madre del Consuelo, tú que eres infinita, lleva mis palabras de fe y entrega a nuestro Señor. El Señor está contigo. Esta frase de la Biblia siempre va después de él. No tengas miedo. Desde que naciste, Dios ha estado contigo porque te cuidó como su perla preciosa, a su rosa exquisita. Él te preparó desde muy niña con sus manos santas para que fueras después Madre Santa. Todo el amor infinito de Dios cuidando una flor llamada María. Estuvo contigo en tus años de infancia cuidando a la niña más bella, más santa, más querida. Te cuidó en la adolescencia preparando tu alma, tu cuerpo bendito y santísimo para la maternidad. El Señor está contigo, te lo dijo el arcángel, y él sabía lo que decía. Contigo estuvo en los años de tu embarazo, dentro de tu seno, haciendo un niño por amor a nosotros. Toda tu vida terrena estuvo contigo, y estuviste con él. Fuiste madre, nueva Eva, corredentora. Estuvo contigo en la cruz, muriendo junto a ti. También estuviste tú con él, hasta que murió en el patíbulo y esos pasos de los brazos muertos de la cruz a los brazos vivos de su madre. Estuvo contigo en los años de tu soledad, santificando a su madre amadísima para que llegara al cielo resplandeciente como el sol y blanca como la luna. Contigo está y estará por toda la eternidad en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Saludando al peregrino que nadie se arrepentirá.
Supliquemos al Señor que nos ayude la admirable intercesión de la gloriosa Virgen María del Carmen para que, protegidos por su ayuda, consigamos llegar hasta el Monte Santo que es Cristo nuestro Señor. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. También me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de él, que ahí me quiero quedar. Madre, consuélame de mis penas, es que no quiero. Quiero ir al cielo y verlos ya. María, mírame, María, mírame. Si tú me miras,
brazos quiero. No podrán tocar tu imagen carmelita, con mi alma celebraré tu gran fiesta. Te pido por los que no están y que pare esta enfermedad, para verte el próximo año, chinita celestial. Desde mi alma te cantaré, desde mi hogar te danzaré, y así te cumpliré mi promesa un año más. Desde mi alma te cantaré, desde mi hogar te danzaré, y así te cumpliré mi promesa un año más. Es tan grande mi chinita, te pido fortaleza y que cuides de mi vida. Te pido por los que no están y que pare esta enfermedad, para verte el próximo año, chinita celestial. Desde mi alma te cantaré, desde mi hogar te danzaré, y así te cumpliré mi promesa un año más. Desde mi alma te cantaré, desde mi hogar te danzaré, y así te cumpliré mi promesa un año más.